Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Un placer que nos volvamos a reencontrar nuevamente en este su programa que le hemos llamado Dios me habla, porque el Señor sí que nos habla durante el programa, me habla a mí y te habla a ti también. Agradezco al Señor y a TVO San Vicente que hace posible que este programa esté llegando a tu domicilio. Agradezco al Señor también por las plataformas sociales en las cuales estamos saliendo, porque hay muchos amigos y hermanos que en diferentes lugares y por diferentes plataformas nos están viendo. Este programa para todos ustedes es presentado por la Misión Iglesia Pentecostal, cuyo templo central, aquí en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua, sexta región, República de Chile, esto es para los que nos están viendo del extranjero, está ubicado frente a la Plaza del Barrio Norte, aquí en San Vicente de Tahuatahua. Una tremenda alegría y bendigo al Señor y a los que hacen posible que este programa también esté saliendo. Y qué maravilloso, para mí es una satisfacción tremenda, amigos, hermanos, el venir a estar con ustedes. Yo sé que son muchos los que están viendo siempre el programa, así que todo mi cariño, todo mi afecto para todos ustedes. Tenemos buena música, tenemos momentos de oración y también traemos una reflexión en la eterna y poderosa palabra del Señor. Así que no se cambie de canal, acompáñenos. Solamente es una hora en la cual estamos en el aire con este programa. Dios les bendiga. Bien, quisiera invitarte a que tengamos un momento de oración para pedir a Dios su dirección por esto que estamos haciendo en esta hora. Puedes conversar tú también con Dios y en el momento X de la oración, tú puedes hablar a Dios y expresarle tu sentir, tu pena, tu alegría, tus anhelos. Él dice, echa tu carga sobre mí, yo te la llevaré. ¿Oramos? Eterno y soberano Dios, creador del cielo, de la tierra, autor y consumador de nuestras vidas, yo le doy gracias por este momento maravilloso de estar por la fe, por medio de la imagen que proyecta TVO San Vicente y por intermedio de todas las plataformas en las cuales estamos saliendo, junto a miles de amigos y hermanos que nos damos cita, Señor, domingo a domingo para estar compartiendo un momento en tu presencia. Bendiga usted los cánticos que se van a ejecutar durante este programa. Bendiga, Señor, las oraciones que estemos haciendo. Bendiga especialmente el eterno y poderoso mensaje de su palabra en nuestras vidas, que es el alimento que nuestra alma día a día está necesitando. Yo le doy gracias, Señor, y bendigo a todos los que están viendo el programa. Ruego también por ellos, especialmente por aquellos que están con problemas de salud, algunos, Señor, con problemas financieros, económicos. Señor, algunos están pasando situaciones muy, muy dramáticas. En su misericordia, yo ruego por ellos, Señor, para que su mano de poder, su mano de misericordia les esté tocando en esta hora. Y lo mínimo que puedo pedirles, Señor, es que les haga sentir que no están solos, sino que puedan, Señor, en este momento ellos sentir que hay miles de amigos y hermanos que están ante su trono de misericordia pidiendo por cada uno de ellos. Usted conoce la necesidad, usted conoce, Señor, la tristeza, la congoja, usted conoce, Señor, la ansiedad, usted conoce, Señor, lo que estos amigos y hermanos están viviendo en este preciso momento. Que su misericordia siempre los acompañe en la situación que estén viviendo, su gracia se manifieste en favor de ellos. Señor, auméntele la fe, la confianza, para que sientan en esta hora que no están solos, sino que somos muchos los que estamos orando los unos por los otros, porque así usted lo ha mandado. Bendigo su santo nombre y le pido también por nuestras vidas, que nos bendiga, que nos use, para que lo que digamos y hagamos en este programa sea para grandeza, honra y alabanza de su santo nombre y para bendición de todos aquellos que nos están viendo. Bendíganos en esta hora y glorifíquese en nuestras vidas. Se lo pedimos humildemente para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
Bien, le comento que este programa va por la señal de TVO San Vicente. Usted que está aquí en San Vicente de Tahuatahua, a muchos están suscritos a la señal de Coltrahue, pero también estamos saliendo por www.tvosanvicente.cl, así que ahí en internet usted nos puede seguir. Este programa va de 11 a 12 el día domingo y también se repite este mismo día domingo a partir de las 9 de la noche. TVO San Vicente lo repite. Estamos saliendo en las demás plataformas, lo que es la música a veces no suele salir porque es una cuestión de derecho de autor. Pero tú quieres ver el programa completo de principio a fin, www.tvosanvicente.cl, y aparte de eso también están ahí los programas anteriores a tu entera disposición. Cuando tú quieras verlo, tú abres ahí, te vas al programa Dios me habla y completamente a tu disposición lo tienes ahí. Quiero invitarte también a que estés abriendo tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, una carta maravillosa escrita por el apóstol San Pablo a los hermanos que estaban en Roma. Pero hoy esta palabra es para nosotros. Libro de Romanos, capítulo 8. Te vamos a dar tiempo a que busques en tu Biblia, en tu Nuevo Testamento, y así juntos, después de la siguiente canción, vamos a estar dando lectura a la eterna y poderosa palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Libro de Romanos, capítulo 8, vamos a dar lectura al primer verso que dice lo siguiente. ¿Lo tienes en tu Biblia? Démosle lectura junto porque es un solo verso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol San Pablo, uno de los grandes evangelistas de los primeros siglos, que recorrió tremenda parte del imperio en ese entonces gobernante en aquella tierra, por muchos lugares recorrió predicando, estableciendo iglesias, hablando de este Cristo que un día se le apareció cuando él iba, estando en el otro bando contrario, con soldados hacia la ciudad de Damasco a buscar a los seguidores de Cristo, meterlos presos y tratar de destruirlos y de terminar con ellos. Jesús se le apareció en el camino, tuvo una conversión total y Dios, en esa visión que él tuvo cuando Dios se le apareció, le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo, ¿a quién tú persigues? ¿Qué quieres que haga, Señor? Este hombre que venía con todos los poderes, cartas para llegar y hacer y deshacer, se encuentra con el autor de la vida. Y eso produce un cambio. Y de perseguidor, más tarde tuvo que sufrir en las consecuencias de ser un perseguido por causa de Jesucristo. Y él, cuando tuvo ese encuentro con el Señor y recibió al Señor y lo aceptó, porque si usted lee la Escritura, conoce todo el proceso que él tuvo que pasar, lo encontramos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la conversión de Saulo. Yo le invito, le tiro algunos datos para que usted le pique la curiosidad y comience a leer la Escritura. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Así que yo te tiro algunos datos para que se te despierte la curiosidad y comiences a buscar. En el libro de los Hechos ahí aparece lo que yo te estaba diciendo recién sobre la conversión de Saulo. Y Saulo más tarde terminó siendo uno de los grandes evangelistas de los primeros siglos. Importante y efectivo fue su trabajo, imagínense ustedes, que llegó a fundar una iglesia o a meter hermanos
aún en la casa del César, el emperador que vivía en Roma. Ahí tenía él convertidos al Evangelio por medio de Jesucristo. Oh, gloria a Dios, digo yo muchas veces y pienso, si hubieran uno, dos, tres Pablos ahora en este mundo, qué maravilloso sería, porque alcanzaríamos a millones de hombres y mujeres que necesitan de este Jesucristo de salvación. Y por eso nosotros humildemente, no nos comparamos con Pablo, pero humildemente estamos aportando domingo a domingo a través de este programa Dios me habla, un granito de arena para terminar construyendo esa tremenda playa de hombres y mujeres que un día estaremos con la ayuda del Señor delante de Él para rendir tributo a aquel que no tomó en cuenta nuestros pecados, también nos salió al encuentro, nos ha perdonado y nos ha hecho sus hijos. Y aquí Pablo está diciendo, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo en esta misma carta declara y dice que los hombres por cuanto pecaron estaban todos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes, amigo? Cristo murió por ti. Tu culpa, tu maldad, tu pecado, Él ya lo cubrió. Él ya pagó el precio por tu rebelión, por tu maldad, por tu culpa, por tu pecado. Pero para que ese perdón, para que esa misericordia te alcance y te cubra, tú tienes que estar en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús es rendir su vida a Él, es aceptarlo en tu mente, en tu corazón, como tu Señor, como tu Salvador. Porque la Escritura declara y dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Hay iglesias que te enseñan que por este camino, por esta persona, por este hombre, por esta mujer, por esta cosa, por este objeto, tú puedes llegar a Dios. No, no hay otro camino, solo Jesucristo. Y aquí Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amigo, dentro de nosotros hay una lucha constante. Somos cuerpo y somos espíritu. Somos cuerpo y somos alma. Hay una lucha carnal y una lucha espiritual. Y esta carne, la tendencia es a lo de aquí, a lo que hay en este mundo. Llámese fama, riqueza, bienestar, llámese el nombre que usted le quiera poner, pero son todas cosas de aquí. Y sabes, amigo, la Escritura dice que el mundo y sus deseos pasan. La Escritura también habla de que viene un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Y quiénes van a estar ahí? Los lavados, los redimidos, los salvados por medio del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso que Pablo afirma y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho libres. Él nos ha pasado de muerte a vida. Él, antes de conocerle a Él, estábamos perdidos. Si tú no conoces a Cristo, estás perdido. Sí, vas a nacer, vas a vivir 80, 100 años sobre esta tierra, te vas a morir, pero espiritualmente estás perdido. Por eso que Jesús vino y dijo, el que cree en mí, aunque muera, no morirá eternamente. Porque yo soy la resurrección, yo soy la vida. Entonces, ¿por qué no creer en Jesucristo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Él pagó y obtuvo para cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario, cuando rindió su vida, vertió su sangre para borrar nuestra culpa. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Por eso la recomendación de San Pablo y a través de esta palabra hoy en día nos insta a que estemos en Cristo. ¿Para qué? Para que no haya condenación en nosotros. Para que no se nos inculpe de pecado. Cristo es el que nos justifica. Por eso que Él nos convoca y nos dice, vengan a mí, yo no los echo fuera.
Amigo, muchas veces tú has pensado, te has sentido inservible, inútil, te has sentido vacío, te has sentido de que no vale la pena vivir la vida que estás viviendo. Sientes que tu vida es un sinsentido. Pues amigo, tengo buenas noticias para ti. Cristo le da sentido a tu vida. Porque cuando tú recibes a Cristo en tu vida, en tu mente, en tu corazón, nace en ti una esperanza de vida eterna que podemos obtener a través de Cristo. Porque Él es la vida. Sin Dios, la condenación está sobre nosotros. Como dije recién, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado que tiene a la humanidad sujeta, sometida, bajo maldición, viene de allá, del paraíso, cuando Adán y Eva pecaron. Y de ahí venimos todos nosotros. Así que la mancha, la enfermedad del pecado, todos la tenemos. Pero cuando venimos a Cristo, el médico eterno, Él nos sana, Él nos limpia, nos hace nueva criatura. Tan literal es lo que dice la Escritura, que dice que somos pasados de muerte a vida. ¿Por qué? Porque Jesús es vida. Por cuanto yo vivo, dice el Señor, vosotros también viviréis. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Lo dijo Cristo. Entonces, amigo, resumiendo esta palabra, concluyendo lo que dice esta palabra, ¿el consejo cuál sería? Ven a Cristo, para que estando en Cristo, ninguna condenación haya para tu vida. Y no sabes la satisfacción, la alegría, el gozo que se siente en esta vida, que tus pecados sean perdonados, que tu culpa sea quitada. No sabes lo maravilloso que es cuando Dios en su misericordia se manifiesta a tu vida y declara que tu pecado ha sido cubierto y que todas tus rebeliones fueron borradas. Como se dice comúnmente, borrón y cuenta nueva. Desde que tenemos el encuentro con el Señor, hay una nueva cuenta, una nueva historia que escribir, un nuevo cuaderno que llenar. Y Dios nos aconseja, por esa su palabra, qué hacer, cómo conducirnos, cómo tratar a nuestros semejantes. Una de las cláusulas que el Señor nos pone es que le amemos a Él por sobre todas las cosas. No estoy diciendo que tienes que odiar a tu familia, a tus padres, a tus hermanos. No, Él en primer lugar, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, que es semejante al primero, lo dijo Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo esto, estás al otro lado, como se dice comúnmente. Pero para poder cumplir esto, amigo, tú y yo solo no podemos. Necesitamos de la ayuda, necesitamos del apoyo, necesitamos de la gracia de Dios. ¿Y cómo la obtenemos? Con Cristo viviendo en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. ¿Quieres sentirte libre de condenación? ¿Quieres sentirte libre de culpa? La única alternativa que tú tienes, amigo, persona que me estás escuchando, con mucho amor te lo digo, es Cristo. Fuera de Él no hay estas alternativas de paz, de tranquilidad, de esperanza y de gozo. Amigo, podemos tener una vida de lucha, de batalla, 70, 80 años aquí, pero el único que nos ha dado palabra de vida y de vida eterna ha sido Jesucristo. ¿Por qué Él nos promete resurrección y vida eterna? Porque Él pasó por el proceso de la muerte. Murió allí en el madero de la cruz. Pero conforme a esta escritura y conforme a todo lo que Dios habló desde cientos de años antes, miles de años de antes que esto aconteciera, que ya de esto va a ser más de 2000 años, también estaba que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar, que iba a ascender a los cielos. ¿Y sabes dónde está Cristo ahora? Está a la derecha de Dios intercediendo por ti y por mí. Amigo, esta palabra, si tú la tomas, Él va a cubrir tu pecado y te va a librar de la condenación. Y amigo, como dije, podemos tener una vida larga sobre esta tierra, llena de sinsabores, pero nos espera
una patria feliz, nos espera una vida eterna, donde dice la Escritura, aquí mismo, no habrá más llanto ni dolor, no habrá más preocupaciones, porque estaremos en presencia de este Dios, que cuando creó al primer hombre, lo creó con el propósito de que conversar con él y estar con él, y así lo dice la Escritura, que descendía Dios, se paseaba en el huerto y hablaba con Adán, como habla usted con su esposa, con sus hijos, con el ser que más quiere. Ese es el final de la raza humana, ese es el final de todos aquellos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero lo glorioso de esto, que ese fin, porque hay dos finales, uno con Dios y uno separado de Dios, lo decidimos nosotros. Pero Dios ha puesto todo a nuestro alcance para que si venimos y creemos en Jesucristo, pasamos a ser parte de aquellos que estamos esperando, porque yo lo estoy esperando y conmigo habemos muchos que estamos esperando ese momento, que en cualquier momento sucede, que Cristo venga por sus hijos, que Cristo venga por tu vida y que Cristo venga por la mía. Porque tenemos un principio y tenemos un fin, pero en medio de ese principio y ese fin, Dios nos ofrece esta alternativa de que vengamos a Cristo. ¿Para qué? Para que vivamos el tiempo que vivamos sobre esta tierra con la tranquilidad y la seguridad de que Cristo nos hace libre de la condenación que hay para todos aquellos que rechazan este regalo de Dios manifestado en la vida de su Hijo Jesucristo. Que el Señor te bendiga, es mi más sincero deseo. Dios te bendiga. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y por esta hermosa palabra que nos has dado en este día. Pido, Señor, que esta tu palabra, que es espíritu y es vida, esté tocando la vida, la mente y el corazón de los que la han escuchado. Y tú, mi Señor, en tu misericordia, les ayudes a que den ese paso tan glorioso y tan importante de aceptarte a ti, porque tú eres el único que nos ha prometido salvación y vida eterna. Tú eres el único que has prometido librarnos de la condenación eterna que viene si estamos en ti. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esta tu palabra y que a través de ella seamos tremendamente bendecidos. Pido, Señor, por aquellos que han escuchado, que tu palabra haga vida en ellos y les guíe, Señor, a aquellos que aún no han dado el paso a rendir sus vidas a ti. ¿Para qué? Para que en ti tengan vida y vida eterna y ya no haya ninguna condenación en ellos. Te lo pido humildemente, Padre, por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén. Amigos, agradezco al Señor este tiempo y si recién llegaste al programa, no te preocupes, Te Veo San Vicente lo repite hoy a partir de las 9 de la noche. ¿Lo quieres ver desde el principio ya? Pues bien, www.tveosanvicente.cl, cuando termine el programa, inmediatamente ya va a estar ahí colocado el link para que tú lo puedas ver. Está ahí y queda disponible a tu entera disposición. Que el Señor te bendiga. Amigos, hermanos, una alegría venir a compartir con ustedes
Agradezco al Señor este tiempo, este espacio y esta oportunidad que me ha dado de venir a hacer un nuevo programa. Les dejo cordialmente invitados, si no son de San Vicente y nos están viendo donde quiera que estén viéndonos, para el próximo domingo a esta misma hora y por esta misma señal. Ahora usted de San Vicente y quiere compartir un culto de acción de gracias con nosotros, hoy domingo a las 5 de la tarde, tenemos aquí culto de acción de gracias en nuestro templo, el cual está ubicado frente a la placita del barrio norte en San Vicente. Un afectuoso saludo para todos ustedes. Gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Que el Señor les bendiga ricamente y sean prosperados tanto espiritual como materialmente en esta semana que viene. Que Dios les bendiga. Se despide tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval, quien de todo corazón pide para todos ustedes muchas, pero muchas bendiciones. Dios les bendiga.